A pesar de los esfuerzos de los grupos de rescate, la situación en Haití es gravísima. Las autoridades locales informan que el número total de afectados puede alcanzar las 200.000 personas muertas y otras 250.000 heridas. Ahora tenemos la oportunidad de comunicarnos en directo con nuestro corresponsal, Marcelo Sánchez, que se encuentra allí en Puerto Príncipe, en la capital de Haití. Hola, Marcelo. Hola, ¿cómo estás? Marcelo, cuéntanos, algunas de las fuentes oficiales dicen que hay más de 3 millones de personas todavía que no tienen acceso ni al agua ni a la alimentación. ¿Cómo es la situación con el reparto de la ayuda humanitaria, con el agua, con la comida ahora mismo? Bueno, a pesar de los esfuerzos, la situación continúa siendo caótica, escasez de combustible, agua, suministros médicos, alimentos. Continúan siendo el problema de cada día en Puerto Príncipe. Las personas en la calle todavía continúan tratando de recibir alguna ración de comida de los distintos cuerpos de emergencia que han llegado al aeropuerto de Puerto Príncipe. El caos continúa, todavía hay personas que están atrapadas entre los escombros de los edificios que colapsaron. Se teme que algunas estructuras todavía puedan colapsar, que no se derrumbaron totalmente con el terremoto. Todavía también se teme olas del mismo terremoto. Hace un par de días, a las 5 de la mañana, nos despertamos horrorizados porque ya se estaba moviendo nuevamente el piso. No con la misma intensidad del terremoto de 7 grados, pero sí con una repetición bastante evidente. Nos comentabas, Marcelo, que continúa el caos. Se comunica también que Haití vive una gran oleada de agitación, de agresión y de saqueo en las calles ahora mismo. ¿A qué crees que se debe y cómo se puede resolver esta cuestión? Bueno, eso es una pregunta muy difícil, porque aparte de la crisis que ocasionó perder la infraestructura del país, hay una crisis humanitaria por falta de medicamentos, alimentos, etcétera, pero también hay una crisis de violencia. Hay personas que están saliendo por las noches a vandalizar lo poco que queda de la propiedad privada. Las fuerzas del orden aquí en Puerto Príncipe hacen lo posible, pero al mismo tiempo están ocupadas con las labores de rescate, colaborando con los equipos internacionales. Entonces se plantea una situación muy difícil para los ciudadanos que quedan indefensos, básicamente, a hordas de seres de permados a robar las casas, aprovechando la oscuridad de la noche, caminando en medio, haciendo fuegos, incendiando lugares, derrumbando paredes que ya se habían partido por causa del terremoto para poder ingresar y sacar algo valuable. Es posible que todavía haya mucha gente bajo los escombros. ¿Cómo prosiguen ahora mismo los trabajos de rescate en la zona? ¿Crees que todavía puede ser que bajo los escombros haya gente con vida? Y esta situación continúa siendo muy difícil. Nuevamente, hace unas horas estuvimos caminando por unas calles cercanas al Palacio de Gobierno del Puerto Príncipe y lo que encontrábamos era una calle entera a un par de cuadras donde no habían equipos de rescate alguno. Simplemente habían cientos de personas que estaban gritando. Cuando nos acercamos, una mujer apareció y nos mostró la foto de su madre. Al parecer, su madre seguía atrapada, seguía viva. Nos dijeron 72 horas, hace 72 horas. Estamos pasando por un momento muy difícil, porque cuando vamos por ahí, encontramos gente que necesita ser rescatada, que necesita ayuda, y los equipos de respuesta todavía no han podido llegar, porque al parecer, aunque hay un tráfico enorme aquí en el aeropuerto de equipos de emergencia, la ayuda no es suficiente. Marcelo, nosotros todavía estamos recibiendo desde Haití imágenes con cuerpos de gente muerta en las calles. ¿Qué nos podrías decir sobre la situación sanitaria? El día de ayer se enterraron casi 30.000 personas en fosas comunes. Ahora, esta práctica se ha realizado por cuestiones higiénicas, dado que no existe la logística ni la forma de transportar a todos los cuerpos. Entonces se están utilizando fosas comunes. Todavía se continúan viendo cuerpos en las calles de Puerto Príncipe, en las cercanías del Palacio de Gobierno.
es un espectáculo a veces macabro. Se puede sentir el olor de la muerte de aquellos cadáveres que no se han podido rescatar en algunas zonas de Puerto Príncipe. Los edificios que no han colapsado están colapsando porque ya habían tenido daño estructural. Hasta el momento hemos encontrado muchas situaciones similares de personas que todavía tienen seres queridos en los últimos momentos de su vida, sin poder ser rescatados porque todavía los equipos no han podido llegar hasta ellos. Marcelo, pues muchísimas gracias por habernos ampliado la información desde ahí, desde